En Villahermosa ya suena la Big Band Juchimán, la máxima expresión de todos los estilos del jazz. Por los pasillos del Centro de Desarrollo de las Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cada lunes, a partir de las 8:30 de la noche, se escucha el swing, un estilo de jazz que combina diferentes instrumentos musicales. Es el resultado que, en conjunto, produce con sus notas esta gran banda de Lohat y que está formada por jóvenes cuyas edades van desde los 16 hasta los 30 años, en su mayoría integrada por estudiantes de esta institución educativa, aunque también participan músicos de orquestas de salsa, de grupos de rock o que incluso forman parte de la adoración de una iglesia. El maestro Samuel Piña Sandoval, un joven pero experimentado músico y que tiene una gran proyección internacional, es el director de la Big Band Juchimán. Bueno, la Big Band es un grupo, una gran banda de los años 40 más o menos surgen este tipo de bandas. Y bueno, pues la Big Band Juchimán es la única Big Band que está en Tabasco. Estamos solamente 3 meses que está formado. Y bueno, pues queremos formar un público que escuche este tipo de música de swing, de ragtime, de big band. Y bueno, también crear a jóvenes artistas que les despierte este sentir y este gusto por el swing y por el jazz y la big band. El bajista y también integrante del grupo Tinnitus fue el encargado de reclutar a quienes hoy participan en este gran equipo musical, que es impulsado por el Centro de Desarrollo de las Artes de la UJAT. Bueno, la Big Band Juchimán está integrada por jóvenes. Tenemos el mayor es de 30 años y la más chica tiene 16 años. Entonces, son en su mayoría jóvenes estudiantes de la UJAT, por eso el nombre de Juchimán. Y bueno, también porque nos arropa el Centro de Desarrollo de las Artes, ensayamos aquí. Y bueno, está integrado por 18 jóvenes, que los cuales tocan sección rítmica, batería, guitarra, piano, bajo, y sección de metales, trombones, trompetas, y sección de maderas, que son los saxofones. Bueno, pues estos son estos chicos que nos deleitan con la música de Big Band. La idea de formar una Big Band nace de la necesidad de generar un movimiento de jazz, que retoma Samuel Piña, ya que hace una década existió en Tabasco algo similar, dirigido en aquel entonces por Vicente Luna. Esa propuesta fue respaldada de forma inmediata por las autoridades de la OJAD. Una de las fortalezas de esta agrupación es que tienen un plan académico para seguir preparando a sus integrantes. Entonces se me ocurrió hacer ese proyecto y la verdad que el maestro Raúl Glory, el coordinador del Centro de Desarrollo de las Artes, arropó mi idea. Hicimos un proyecto que no es solamente un proyecto meramente artístico, sino también de académico. También formamos a los chicos, les damos clases. Hay un taller que está dirigiendo Niciel de boquilla circular y de alientos. Y bueno, el maestro Virgilio Calvo está dando un taller de improvisación, porque también el jazz improvisa. Entonces, esas actividades que van no solamente como armar un repertorio, sino también formarlos, son lo que nos hace un poco diferentes a cualquier big band, ¿no? Es una big band académica. El trompetista Niciel Ceballos, que también apoya en la dirección musical, narra sobre la esencia de la big band. Que el arte realmente nos hace mejores personas. O sea, nos cambian, a mucha gente nos transforma, nos cambia la vida, y nosotros al estar transformados tocamos más vidas y es bonito tener, yo siempre he tenido la dicha de conocer gente que todo el tiempo está yendo a tus conciertos, a tus tocadas, porque les gusta. O sea, no lo bonito del arte es que no necesitas una explicación, una justificación.
Para Eduardo Ramos, compartir con músicos tabasqueños que admira fue el motivo principal para integrarse a la Beat Band Juchimán, porque seguirá aprendiendo de ellos. La pasión por la música lo lleva a ensayar los lunes por la noche con este grupo de artistas. Mira, en mi caso me gusta la música, me ha sido desestresante porque uno viene de trabajo y trae estrés de lo que sea. Una vez que agarras tu instrumento, empiezas a tocarlo y te relajas completamente, o sea, es tu instrumento y tú, de ahí vienen ya las partituras, empiezas a leer. Es una sensación inexplicable. Al final de ese esfuerzo que realizan los enamorados del jazz, será el público tabasqueño quien resulte beneficiado con música de gran calidad. Disfruta de la música de la Beat Band Juchimán, así como ellos, interactúa con el jazz. Katia Herrera,